Hoy en Ruta 179 visitamos el Valle de Lozoya. Vamos a estar en Pinilla del Valle, en Alameda del Valle y en Rascafría. Nuestro equipo ya está allí. Es un monasterio tan grande para seis monjes. Sí, es muy grande, sí. Es la vocación de cada uno, vocación de soltero, vocación de casado, pues vocación de monje, de religioso. Este es el río Lozoya. Efectivamente. ¿Qué? Había un molino que es desde el que se sacaron las primeras hojas del primer ejemplar del Quijote. Iba yo por Rascafría y me cogiste de la mano. ¿Me vas a retratar? ¿Para que se haga la tele? Estás estupenda. Todo esto es el Pinar de las Vegas. Bueno, gran parte. El paisaje es espectacular. Mirad, ahí veis un buitre. Está volando. Va a aterrizar en el nido. Un buitre negro. Así le coges. ¿Lo de los cuernos? Mira, pues un regalo de un cliente. Ahí está, siempre me acuerdo de él. Te sientan de maravilla. ¿Por qué sal? Porque necesitan sales por el sudor y les gusta comer sal solamente en verano. El paisaje es espectacular. Se ve el Paular, se ve el Pico de Peñalara, se ve el Pantano de Pinilla y Alameda. Estos son tus chicos de la coral, que no sé si son los chicos del coro. ¿Se parece? Un poquito más mayores. Sí, un poquito más mayores. Esto es Casa Juanito. Aquí, ¿es Casa Juanito? Eso es Casa Juanito. ¿En qué año? Antes de la Guerra Civil. No lo sé. Años 20, finales de los años 20. Esto era lo que 30. Era Casa Juanito. Es un sapo muy especial que los machos llevan los huevos enrollados en las patas durante un mes. Es un animal realmente único. Vistos de cerca, son animales increíblemente bonitos. Estas son las vistas del Valle del Lozoya desde el monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría. Amanece, son las 6:30, pero desde las 6 ya hay vida en el convento. A las 8:45 comienzan a sonar las campanas. Buenos días. Hombre, Esther, mira, pues aquí tenemos la televisión. Vamos a salir por televisión. Te doy las temperaturas. Humedad relativa, 40%. Mínima, 0. Máxima, 8. Todos los días qué lo oportuno, mismo. Sí. Menos mal que acabábamos de venir, si no le pillas sin haber hecho sin el haber trabajo. Sin haber hecho el trabajo, claro, efectivamente. Todos los días la misma labor. La misma labor. ¿Es para usted el trabajo más agradecido aquí dentro del monasterio o qué es lo bueno, que más es gusta? Uno de los trabajos. A mí me gusta hacer mucho las visitas, también me gusta mucho la meteorología porque es una maravilla. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Uy, o sea que está a punto de jubilarse. Bueno, aquí no nos jubilamos y como no nos jubilamos, pues voy a seguir trabajando para que los que quisieran jubilarse jubilen y los que no puedan jubilarse que se jubilen. Este signo es signo de rocío, de que esta mañana a las 8:30, cuando todos los días tomamos las temperaturas, ha habido rocío. Este es el pluviómetro que nos da los litros o décimas de litros que hay de agua. No tenemos nada, ¿eh? No, no ha llovido. Aquí tenemos esta probeta, entonces el día que llueve, pues lo llenamos el contenido. ¿Y desde cuándo es usted, Martín, el meteorólogo de la... pues ya llevo, del monasterio? Ya llevo 13 años. Es una rutina, pero una rutina agradable, ¿no? Porque el trabajo, si se hace con alegría, es menos trabajo, hermanos, menos trabajo. Ahora, si se hace runruneando y con mala uva, pues será más duro. Muy bien. Y no merece la pena. Y muy alegres, que la alegría es una terapia muy buena. Por lo menos 15 veces al día hay que reírse. ¿Cuántas llevamos hoy ya? Bueno, pues yo me levanto a las 5:30,
y estamos todo el día riéndonos, ¿no? Como habéis podido ver. Además, sois encantadores. O sonriendo, por lo menos, ¿verdad? O sea que sí, 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 sí. Y, hermano Martín, ¿desde cuándo es usted fraile? ¡Uy! Desde hace 40 años. Desde el 77. ¿Y cómo fue eso? Bueno, me encontraba en Alemania. ¿Y qué hacía en Alemania? Pues trabajar, como todo el mundo. ¡Ah, se fue de migrante! Eso es. Vengo para acá de vacaciones y compro La Rioja, un periódico local de La Rioja, de Logroño, y veo un artículo, los monjes camaldulenses de Nuestra Señora de Herrera. Y, hombre, pues hay que probar. Y lo dejé todo y estuve un año con ellos. Y pues luego me vine de benedictino. Hasta que el cuerpo aguante y el Señor diga. Es la vocación de cada uno, vocación de soltero, vocación de casado, pues vocación de monje, de religioso. La huerta es enorme. Sí, muy grande. Va toda con muro de 5 metros, va todo alrededor. ¿Y sí, qué se hace con el producto que sale aquí? ¿Se vende en algún sitio? Se utiliza para nuestro servicio y lo sobrante, que sobra mucho, pues la fundación lo distribuye. ¿Y todo este estanque? ¿De dónde viene este agua, padre, pues, hermano Martín? Aquí tenemos la canalización, baja por ese chorro, se va llenando el estanque y cuando está al nivel sale y va directamente a los pantanos que hay por allí. ¿Y para qué se utiliza? ¿El estanque tiene alguna utilidad? Pues para regar. Hermano Martín, sí. Y me han dicho que ahora podemos venir a pasar aquí unos días, ¿no? Bueno, la hospedería actual es hospedería monástica, pero ya es mixta, la hemos abierto. Entonces, mínimo 3 días y máximo 10 días. ¿Y puedo ver dónde podría alojarme? Sí, sí, tranquilamente. Bueno, pues ahora vamos a ver al hermano Bernardo, que es el hospedero, el que lleva la hospedería, ¿eh? Aquí tienes. Hola, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué tal, hermano Benvindo? ¿Es usted el hospedero? Sí, soy yo. ¿Y este es el salón comedor? Este es el comedor de del monasterio. ¿Dónde comen ustedes y dónde puede comer la gente que sí, venga? Sí, todos los días, cotidianamente. ¿Y Benvindo, hay lista de espera o puede venir la gente sin problema llamándote por teléfono? No, tenemos lista de espera. ¿Ah, sí? ¿De cuánto tiempo? Bueno, una semana, 2 semanas, depende de lo que cancela la gente. Los huéspedes tienen que adaptarse a vuestros horarios. A nuestros horarios, sí, en la comida, también en la... Tenemos 3 rezos al día que son obligatorios a participar con nosotros. Porque ya no vas a la mía, espera en Dios. Y vamos a conocer al padre prior del monasterio Santa María del Paular. ¿Qué tal? Muy buenos bien, días. Buenos días. Muchísimas Miriam. Gracias, padre Miguel, nada, por habernos dejado estar en este nada, momento. Nada, es un placer acogeros. Pero es un momento íntimo para ustedes. Sí, bueno, la liturgia está abierta para todo el mundo que quiera asistir. Lo único que a las 8 de la mañana, pues poca gente acude. Es un monasterio tan grande para 6 monjes. Sí, es muy grande, sí. ¿Eran cartujanos los primeros que vivieron en este monasterio? Eran cartujos. Cartujos. Sí, cartujos. Eran cartujos. Cartujanos son los caballos. Sí. Bueno, perdón, padre Miguel. ¿Y ustedes son benedictinos? Nosotros somos benedictinos, sí. La orden benedictina lleva aquí 60 años. Qué bonito. Es grande, ¿eh? Muy bonito, sí. Me explicaba que para los cartujos el jardín es también el cementerio y ustedes sí, es un han sitio, adoptado es un esa sitio, costumbre. Es un sitio sagrado, sí. Se cava por cualquier parte del jardín y aparecen restos. Sí. Ah, sí. O sea que aquí hay restos, claro, de hace bueno, de 400 siglos. Años. Sí, sí, sí. Esta es la tumba del hermano Agustín que falleció en febrero pasado. Esta es la parte del cementerio donde están enterrados todos los monjes benedictinos. Que han pasado por la historia por del los 60, monasterio los 60 años que lleva la orden benedictina del pueblo. A mí Madrid me gusta mucho, ¿sí? Es una ciudad que me encanta. Uh-huh. Ahora, para un rato, después pues prefiero la paz del monasterio.
La historia dice que fue aproximadamente en el año 1300 cuando llegaron hasta aquí los primeros pobladores segovianos que fundaron aquí Oteruelo, Pinilla, Alameda y Rascafría. A ver si me lo he aprendido bien. Marta, buenos días. Muy bien. Me lo he aprendido bien más o menos, ¿no? Perfectamente. Marta es guía y además gestionas alojamientos rurales, una casa rural, Valle del Paular, ¿no? Sí, sí. ¿Tú estudiaste publicidad? Sí, pero bueno, he seguido con el negocio familiar. Dice la historia, que no sé si es así, que el origen de Rascafría, del uh-huh. nombre, es de rocas frías, más o menos. Como Peñalara, siempre mantenía nieve, fuera verano, agosto, lo que fuera, pues se lo llamaba Roca Fría, viene de Peñalara. Siempre estaba nevado, pues Roca Fría. Y aquí además, como en verano se está fresquito, y en primavera pasa esto, que hay días que tenemos mucho sol y al momento uno se empapa. Sí. ¿Nos vamos para el Puente del Perdón? Vámonos. Vamos. Venga. Vámonos. Este es el Puente del Perdón. Yo no sé si tú sabes, Rascafría está muy cerca tanto de Segovia como de Madrid. Ajá. Lo que pasa es que estamos rodeados de montañas, estamos rodeados por dos sistemas y claro, estos sistemas son de 2.000 metros de altitud, entonces siempre ha sido como una zona un poco inaccesible. Y en su tiempo pues era un refugio de bandoleros, de forajidos, al final de delincuentes que echaban de las dos grandes ciudades. Entonces llegó un momento que era tal el cúmulo de delincuentes que había por la zona que bueno, pues decidieron que las autoridades locales pues son las encargadas de aplicar la justicia. Al inicio del puente es donde hacían los juicios, entonces pues el reo aquí tenía la posibilidad de pedir el último perdón. Entonces si cruzaba el puente quería decir que no, que se le iban a llevar a la casita de la horca, que es una zona que está un poquito más arriba, donde se le ajusticiaba. Y si no, si volvía a cruzar el puente para allá, significaba que quedaba libre. Este es el río Lozoya. Efectivamente. Que es el eje por el que se vertebra todo aquí, ¿no? Efectivamente. Aquí era donde antiguamente, también dice la tradición, que había un molino antiguo. Sí, es un poquito más abajo, en esta zona que se llama Los Batanes, uh-huh. que pertenece también al monasterio, había un molino que es del que se sacaron las primeras hojas del primer ejemplar del Quijote. De hecho, el puente se supone que está aquí construido desde 1302, pero no es este puente que vemos hoy, sino uno anterior, que bueno, por el paso del tiempo y por las crecidas del río se deterioró y luego a mediados del siglo XVIII fueron cuando construyeron este que vemos hoy. No es comparable Suiza, por ejemplo, a Austria, pero es una parte que a veces se desconoce en Madrid, ¿no? Efectivamente, sí. Yo la verdad que hay mucha gente que viene a las casas y me dice, pues es que estoy extrañadísimo porque no pensaba yo que en Madrid hubiese unas montañas así y unas zonas así, es más como de los Pirineos o de Austria, pero sí. Estamos subidos a Cabeza Mediana, desde donde se ve todo el Valle del Lozoya y se ve sobre todo el Pinar de los Belgas. Y estamos con Juan Pablo Lecoq. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Todo esto es el Pinar de los Belgas. Bueno, gran parte. ¿Cuántos pinos hay aquí? Esto es Peñalara. Contabilizados en torno a un millón algo de pinos. Esto del Pinar de los Belgas, tú que tienes apellido Lecoq, ¿cómo te llega a ti? Empezó la desamortización de Mendizábal. Unos grupos accionistas belgas deciden invertir en España y adquieren el Pinar. Se quedan con el remate, empiezan a crear el aserradero de Rascafría, luego en la Cabrera también teníamos otro despacho de maderas. ¿Qué pasa? Como un ciervo ahí abajo, ¿no? No lo veo. ¿Un ciervo? Ah, está aquí abajo. ¿No la ves? Esto es una cabra, ¿no? Un corzo. Parece un corzo. Y son 160 años de historia de este Pinar y de la sociedad belga que ha ido regenerando el monte, claro, talando los pinos y permitiendo que crecieran otros, ¿no? Claro, lo que se llama el turno es la edad a la que se tendrían que cortar todos. Unos se cortan antes y otros llegan. Los más longevos o los más gordos, los de mejor calidad, se cortan a los 120, 80. Digamos, todos deberían estar cortados a los 120. Porque si no, luego al final acaban se muriendo muere, y no sirven sí, para sí, nada. Y la especie que es el pino silvestre, pues acaba muriendo, se acaba secando. El paisaje es espectacular. Mirad, ahí veis un buitre que está volando. Va a aterrizar en el nido. Un buitre negro. Así le coge. ¿Le ves? Va al nido. He visto caminar por aquí y vas muy rápido. Has pasado mucha infancia aquí también, ¿no? Bueno, aquí parte de la carrera me la estudié ahí en el puesto de vigilancia. Mientras vigilaba incendios, pues me estudiaba alguna asignatura que otra.
Y en ese puesto de vigilancia debe haber caído algún que otro rayo, ¿no? Sí, a un amigo mío le cayó uno. ¿Sí? Sí, sí. Desde entonces pues hicimos la caseta con un... Con un pararrayos. Claro. Sobrevivió, espero. Sobrevivió. Es un médico. Sí. Sin ningún tipo de síntoma. Nada. Desde aquí se ve todo el valle. Efectivamente. Mira qué vista más preciosa. Tenemos ahí Rascafría. Montevuelo. Alameda del Valle, Pinilla del Valle. Pinilla. Y el Lozoya en el fondo. Y Lozoya en el fondo. Espectacular. Tu padre trabajaba aquí. Tu abuelo sí. Trabajaba aquí. Y tu bisabuelo también. ¿Viene de Bélgica? En el año 30 viene mi abuelo. Huyendo de la crisis del 29. Efectivamente. Y a partir de ahí, toda la familia. Pues se establece aquí la familia. Mi abuelo ya se volvió a Bélgica. Y ahí murió, ¿no? Pero mi padre y tal, toda la familia está aquí. Este tocón es de un árbol que se cortó hace cuánto. Unos 15 años ya. 15 años. Sí. ¿Y estos de al lado crecen en ese momento? ¿O pues cómo? Sí, claro, al abrir la luz y quitar el árbol viejo, pues abrimos el espacio para que se regenere el monte y aquí tenemos el resultado. Este es el futuro del monte. Si no hay esto, no hay regeneración. Así va ese ciclo. Y por aquí tenemos uno que está claro. Marcado para cortar. Efectivamente. Como veis, hace un chaspe y se marca con tinta indeleble para que se pueda comprobar. Y esta es la serrería, donde se trabaja la madera. Así es. Este es el resultado de 120 años, después de 120 años, se aprovecha la madera, se genera una riqueza, se genera empleo y no se desaprovecha esto en el monte, pudriéndose, dejando perder pues, esto tan fenomenal, ¿no? Lo tenemos para un cliente que se ha enamorado de esta troza y lo quiere que se lo hagamos especial para él. ¿Qué edad tiene? Pasa de los 120 años. ¿Y esta marca que tiene aquí? Pues esto es que sufrió... o un incendio o algo, probablemente un incendio, y luego se recuperó el pino. ¿Ves? Aquí ya tiene una herida y se ha cicatrizado. Y este pino se ha debido cortar porque ya empezaba a estar chamoso, enfermo y se iba a morir. ¿Formabais vuestras propias patrullas de incendio? Patrullas y cuadrillas, claro, donde estaba el personal del monte, de la serrería, en verano, se turnaban, nunca se cogían las vacaciones en agosto, se quedaban como retenes, entonces estaba el personal de la serrería pendiente de vigilar el monte, de estar con el camino de incendios, patrullando y tal, pero también había unas cuadrillas de gente joven, estudiantes que iban en moto o se ponían en puesto de vigilancia, tú. Entre ellos yo. ¿Y al que llegaba tarde qué le pasaba? Pues a recoger la basura y a la isla. ¿A los restaurantes? A los restaurantes, la gente lo dejaba todo perdido. El lunes, el que llegaba tarde, a recoger la basura. Lo que estamos viendo ahora es la construcción o la elaboración, no sé cómo lo llamáis, de una viga. Se trata de sacar una escuadra. El tronco viene redondo, hay que dejarlo mínimo con dos caras perpendiculares y a partir de ahí se distribuyen diferentes máquinas para otros procesos. De canteado, desdoblado, de retestado y la viga es lo último que sale al final. Ya una pieza grande pues, para hacer pues, un porche, una vivienda, un tejado. Esto es una joya, un libro de contabilidad, ¿de qué año? Estas son las bajadas del monte de 1878. Lucio Pérez, en tres carros de Cerrito Sarnoso, que es una parte del monte, bajó estos detalles y aquí están las medidas y estos son, pues supongo que el importe en reales. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por enseñarnos el pinar de los belgas y por cuidar del pinar y... Muchas gracias a vosotros. Esta herencia a los madrileños. Gracias. A ti, hasta luego. ¡Ay! ¡Qué gustito! Ya he llegado a Rascafría y esta es la posada del campanario. Bueno, acompañadme. Hola. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Tú debes ser... Merche. Hola, sí. Carla de Ruta 179. Merche, qué preciosidad de casa. ¿Te gusta? Una casita rural aquí en el medio de Rascafría. ¿Tú venías de Madrid? ¿Venías de otro sitio? No, yo soy de aquí. ¿Tú eres de aquí? Estaba en Madrid, trabajaba en Madrid, pero decidimos venirnos a Rascafría otra vez a vivir. ¿Y en qué momento decides volver a Rascafría? Bueno, un poco cansada de Madrid, del estrés y por cambio de vida. Cambio de vida absoluto. Total. Oye, fantástico. ¿Me enseñas las habitaciones? Vamos. Venga, vamos. Adelante, Carla. ¡Guau! ¡Qué cosa más bonita! Y sobre todo, qué acogedora la habitación, ¿eh?
Sí, todas las habitaciones están decoradas diferente, pero tienen todas mucho encanto. Mucho encanto. ¿Y esta qué tiene en especial, Merche? Esta es una habitación muy romántica, ¿no? Tiene un jacuzzi. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bien se está aquí en Rascafría! Y en un jacuzzi. Lujo asiático, pero aquí en la Comunidad de Madrid. Fantástica tu posada. ¿Te ha gustado? Mucho. Me alegro. Oye, ¿qué más cosas podemos hacer aquí en Rascafría? ¿Qué actividades? Bueno, pues aquí, aparte de senderismo, hay muchas rutas. Rutas en bicicleta. ¿En bicicleta? Me apetece un montón montar en bicicleta. Sí. Pues si quieres, puedes dar una vuelta en bicicleta. ¿Tienes bicicleta aquí? Claro, tenemos aquí una bicicleta. Préstamela, por favor. ¿Para ti? Y además con cesta. ¡Qué maravilla! Porque me voy a dar una vueltita bien grande por aquí, por Rascafría. Merche, sujétamela que voy a personalizarla. ¿Has visto? Wow, hombre, chulo. Para que me vean en el pueblo y sepan de dónde venimos. Bueno. Que disfrutéis del día. Gracias. Iba yo por Rascafría y me cogiste de la mano. Voy a poner el GPS. Esto nunca falla. Te quiero mucho. Aunque te suene a lo de siempre. Buenos días. Hola. Vaya pinta que tiene todo. Tú eres Carlas. Yo soy Carla Hidalgo, de Ruta 179. Un beso, Benito. ¿Qué tal, Benito? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que estáis por aquí en Rascafría vendiendo la mejor carne de Rascafría? Pues mira, desde 1924. ¿Y por qué el granero? Y mi abuelo era muy aficionado a los toros. Y cuando nació mi padre, en el 1921, había un torero que era granero. Y mi abuelo dijo cuando nació, este niño va a ser torero como granero. Y a partir del día que nació, le pusieron granero. ¿Tu hermano Javier. Está aquí? Javier, sí. Vente para acá. ¿Cómo es esto de vivir cuatro generaciones de la carne? Muy bien. Nosotros, yo particularmente, me vine aquí a vivir desde que estamos en Madrid. Y no me arrepiento. Cuando él empezó... Cuando el jefe empezó. Dos metros dos cuadrados. Dos metros cuadrados tenía. Tenía pues como... Era un cuartito de dos metros cuadrados. ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Muy bien? Muy joven. ¿93 años? Sí. Entonces, oye, ¿y qué tipo de carne se vende en el granero? La mejor carne. ¿Por de qué? Madrid y de España. Hombre, son carnes de aquí de la sierra. Además, es que la gente que viene aquí a pasar el fin de semana o que tiene una segunda residencia... Se lleva la carne de aquí para consumirla en Madrid durante la semana. Incluso la gente que viene de otros sitios de España aprovecha para comprar. ¿No? ¿Te preparas algo que voy a hacer ¿vamos? Una rutita por aquí? Venga, lo que quieras. Venga, que voy a coger carne. Madre, con las cámaras y todo. Déjame la foto de tu padre. Una foto que hay ahí, déjamela. Oye, ¿cómo? ¿Me va a retratar? ¿Para que salga en la tele? ¿Cómo estás? Yo soy Carla Hidalgo, de Ruta 179, de Telemadrid. ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo? Desde que nací, tengo 85 años. Estás estupenda. Voy a ir al horno de Ana. ¿Tú conoces el horno de Ana? Sí. Pues me voy para allá. ¡Ay, qué maravilla de pueblo! ¡Qué maravilla de Rascafría y de sus gentes, de sus carnicerías! ¿Y ahora qué me toca? Pues el horno. Y allí que voy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Señora, ahí. A ver. ¡Ay, qué horno más bonito! Esto es una pasada. Hola, reina, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, qué sitio más bonito. ¿Verdad? Lo tienes aquí, rinconcito. Sí. Lo estábamos buscando, he preguntado por ahí y claro, todo el mundo te conoce. Claro. ¿Por qué será? Porque llevamos ya 23 años aquí haciendo dulces tradicionales. Por eso. Porque tú tienes todos los secretos de todas las recetas. De todas las señoras mayores de aquí. Mira, huele estupendamente porque se están cociendo los mantecados. Bueno, es que si viene aquí Fernando, se come hasta el mostrador. Esta es una receta de las abuelas. Sí, sí, sí. Esto se ha hecho aquí toda la vida y se ha hecho en todo Castilla, porque es cuando se hacía la matanza del cerdo. ¿Sí? Pues la gente aprovechaba y con la manteca hacía estos dulces, porque además duran mucho tiempo. ¡Ay, cómo está el cuadernito! A ver, aquí tenemos bollos de bollos manteca. Bollos de manteca, magdalenas. Las magdalenas de candelas, que era una señora mayor que las hacía con mi madre cuando yo era pequeña.
¿Ves? Magdalenas de Margarita, de Mercedes. ¿Cuántos años tiene este librito? Pues este librito tiene 24 años. Las perrunillas, que son típicas de Extremadura, porque yo soy extremeña, nací en Fuente de Cantos. Tenemos los gañotes, los pestiños de allí. Yo no he inventado nada. Yo, mi trabajo ha sido mantener recetas tradicionales de las señoras mayores. Pero de aquí. Eso es fantástico, Ana. Sí, es fantástico porque ya no se hace, nadie hace esas cosas. Oye, ¿sabes lo que voy a hacer ahora, Ana? Robarte un corazón. Corazón. Muy bien. Cuéntame, claro. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, hacemos unos bizcochos muy ricos de manzana, de naranja, de chocolate y nueces, integrales de zanahoria y nueces, pasiegos, las tartaletas de manzana y almendra, las pastas de almendra, de avellana, de nata y vainilla. Y como tuve una maestra asturiana, me enseñó a hacer casadiellas y me enseñó a hacer carballones. Tenemos colmenas en Guadalajara, entonces mi marido pues envasa esta miel tan rica, que es multifloral. Vamos a coger unos mantecaditos, ya que los habéis visto cómo los hemos hecho, cómo han salido del horno, recientitos. Mantecados. ¿Qué más quieres? Pide tú. A ver, yo quiero una miel de esas naturales de tus abejas. Pues un bizcochito de zanahoria y nueces y un pan. Tenemos blanco, integral o multicereales. Venga, un integral. Un integral. Vale, perfecto. Bueno, Ana, un placer pasar un ratito contigo, descubrir estas recetas maravillosas que has guardado con tanto empeño y ojalá también las puedas transmitir tú a otros jóvenes, pues, y a otras generaciones. Eso espero. Gracias, Ana. Adiós. Hasta luego. Adiós. A orillas del bellísimo río Artiñuelo se encuentra el mítico restaurante Casa Juanito. Cuatro son las generaciones que contemplan este mítico restaurante del Valle del Paular, regentado por la cuarta generación. Sí, Juanito. Fernando Hernán, de Ruta 179. Sí. Que venimos a ver tu restaurante, a que nos cuentes tu historia y todas las anécdotas que por aquí han pasado a lo largo de casi 90 años de historia, Juanito. Sí, 90 años estamos aquí ya liados entre generación y generación. Pues nos va a enseñar su negocio y nos va a contar mil y una anécdotas. Pues vamos ahí, Juanito. Es este el negocio, sí, ¿no? Sí, aquí es. Venga, Fernando, aquí el comedor de mi casa. Qué bonito, como los mesoneros de antaño, ¿eh? El comedor de tu casa. Bueno, estamos hablando de un edificio de hace muchísimos años. Sí, es un edificio, una apuesta que hizo mi abuelo en su día. Y sí, aunque tu bisabuelo ya empezó en el pueblo. Sí, empezó, lo que decir, pero mi abuelo cogió, aquí tenía un baile y fue el primer baile de Rascafría. Esta es la boda de mis abuelos, bisabuelos con mi padre. Esto es Casa Juanito. ¿Esto es Casa Juanito? Eso es Casa Juanito. ¿En qué año nos situamos? Antes de la Guerra Civil, no lo sé. Años 20, finales de los años 20. Esto era lo que 30. Era Casa Juanito. Este es mi abuelo, este soy yo, este es mi padre. ¿Tú esto lo has mamado en la hostelería? Claro, sí. Cuatro generaciones, ¿desde qué edad? Yo desde siempre, nací y aquí he vivido toda mi vida. A los 6 años ya estabas aquí. ¿Pero eras así de grande? No, ya era pequeñito. Oye, Juan, tú te llamas Juan porque todas las generaciones anteriores eran Juanes. Sí, claro, estamos Juan Frutos, Juan, y mi hijo que se llama también Juan. Pues mamá, que Juan es un nombre bonito, sí. Porque si quieres llamar algún nombre de estos rarunos del santoral... Sí, no, tengo a mi sogro que se llama Pantaleón. Vamos a ver... ¿Qué estás cocinando? Vamos a ver a Nuria. Aquí tenemos a mi mujer, que es el alma de la cocina. Nuria. Hola, ¿qué tal? Fernando, encantada. De Ruta 179. Oye, el alma de la cocina lo dices además con mucho cariño. Hombre, es la que gracias a ella nos sujetamos. Es una pieza muy importante. Porque tú eres como el public relations, ¿no? Las relaciones públicas. Sí, yo ya estoy más fuera que aquí dentro. Oye, lo que veo aquí en este perolo, mamma mía, esto son que los típicos judiones de Casa Juanito, de toda la vida. Con chorizo y oreja. Maravilloso. Unas paratillitas recién salidas del horno. No revuelvan más, sujétame, Juanito. Oye, Nuria, tú no eres de la familia original, claro, lógicamente, porque eres la esposa de Juanito, pero veo que se te ha impregnado en tu ser esto de las cuatro generaciones, ¿no? Esto es una responsabilidad, ¿eh? Sí, muy grande, sobre todo para mí, que yo era carpintera. ¿Cómo?
aquí estuve 9 años trabajando en una carpintería. Y conociste a Juan, cuarta generación, Juanito, y dijiste a la hostelería. Y claro, nos casamos, nos vinimos aquí a vivir y bueno, pues tuve que aprender. Aprendí, y si se quiere, todo se puede. Esta cocina de leña, ábrela, ábrela un poquito para que la veamos. Es lumbre de leña. ¿Esta cocina de quién? ¿De quién era? Esta es una cocina de mis abuelos que la pusieron y la hemos ido trasladando según hemos ido reformando la cocina. Mira. Aquí el de la quinta generación, ¿y Juan se llama? Carlos. Ah, Juan Carlos, es verdad. Seguimos variando un poquito para que no sea todo Juan. Juan, esto es mucha responsabilidad, ¿eh? Quinta generación, ¿eh? No hay problema. ¿Ah, no hay problema? Juan, ¿cómo se te da en la hostelería? Muy bien. Solo me queda probar tus viandas. Juan. Un poquito, ¿eh? Claro. Con moderación, bien. ¿Eh? Vámonos. Venga, para comer. Vamos para adentro. ¿Con qué vamos a empezar? Pues ahí tienes los judiones típicos, con unas concretitas para ir empezando, y después nos tomaremos un poquito de cordero asado, o un poquito bacalao, o un chuletón aquí, y para terminar una leche frita. Y ya después de comer, pues te echas unas siestecitas. Un vinito de Madrid. Dale, dale. Eso es. Ya estamos en el centro de visitantes y hemos quedado aquí con una de las personas que más saben, que es Pablo San Juan Benito, que es el director conservador del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Buenos días, bienvenido. Buenos días, hombre. Bienvenido. Vaya gustazo estar aquí. Estamos en un centro de visitantes del Parque Nacional. Entonces, el Parque Nacional no es solo conservación, verdaderamente lo que tiene que hacer es visibilizar esa conservación y devolverle a la sociedad, quiere decir, concienciar también de que esa conservación la tiene que hacer también la sociedad. Pues lo primero que tenemos que hacer es informar, pero también hay programas de voluntariado, de educación ambiental, vienen los colegios, vienen grupos de adultos. Lo que caracteriza a este centro de visitantes es el trabajo que han hecho sobre agroecología, sobre todo también recuperando especies tradicionales de la zona y usos tradicionales relacionados con la huerta, con los frutales. Daniel, buenos días, hombre. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Os pillo trabajando? Ellos están ahora mismo sacando el plantón de variedades tradicionales que hemos ido encontrando por la sierra y poniéndolo en tierra con idea de pasar toda la temporada y poder luego recoger semilla. Para conservar estas variedades, son variedades que prácticamente están desapareciendo, cada vez quedan menos. Aquí, por un lado, tenemos las tradicionales, las que se han recuperado de la zona, y por otro lado, tenemos aquí la zona de promisorias. Aquí es donde tenemos los sapos ya metamorfoseados, ya se han transformado, el renacuajo se ha transformado en un pequeño sapito. Y aquí tenemos estos sapos que son sapos parteros. Esto es una de las especies que más problemas tiene en Peñalara, porque es la especie más susceptible a la enfermedad. Aquí tenemos estos animales a una temperatura elevada, para que a esa temperatura el hongo que los está matando deja de crecer, entonces los animales no enferman. Ajá. Aparte de eso, también conseguimos que los animales pues, crezcan más rápido. Es un sapo muy especial, que los machos llevan los huevos enrollados en las patas durante un mes. Es un animal realmente único. Vaya ojazos, ¿eh? No necesita gafas. Vistos de cerca, son animales increíblemente bonitos. Aunque todo el mundo tiende a pensar que los sapos son feos. Estos son animales más pequeños que acaban de metamorfosearse. Estos animales tienen un desarrollo increíblemente largo, un desarrollo larvario. Cuando son renacuajos pasan hasta 5 años en el agua. ¿Ah, sí? Llega el invierno y los animales están bajo la cubierta de hielo, en las lagunas en Peñalara, debajo del hielo. Ahora les estás dando de comer. Vamos a darles de comer, sí. Tienen que comer alimento vivo, entonces lo que hacemos es criar grillos. ¿Y cuánto comen? Más o menos les damos de comer 2 veces a la semana y pueden comer todo lo que quieran. Esta especie ha pasado de ser la especie más abundante en el parque a ser ahora mismo la especie más en peligro. Esta es otra sala, ¿no? Donde... Sí, aquí tenemos los renacuajos, las larvas que se están criando, y también tenemos la otra especie con la que estamos trabajando, que es este animal. Este es una rana ibérica. ¿Que se quiere ir? Sí, es un animal... se llama rana patilarga, el nombre vulgar, y es una joya, es una especie endémica de la península ibérica. Desde hace muchos años la gente se ha dedicado siempre a mover truchas, a intentar digamos, aumentar las zonas de pesca de trucha, entonces siempre han movido truchas de zonas más bajas a zonas más altas, y este animal ha sufrido mucho con las truchas, ya que se come los huevos y se come las larvas. Las ranas me gustan, pero creo que hay unas ovejas aquí también que merecen la pena, así que con vuestro permiso me voy, que me está esperando allí todo un experto. ¿Vale? Venga, hasta luego. Don Juan Bielba, muy buenos días, hombre. ¿Cómo está usted? Muy bien, dime. Si hay alguien que sepa de toda esta zona, debe ser el que durante 23 años fue director del Parque
de Peñalara. Es un parque que tiene, además de valores naturales notables, es un parque que tiene detrás lo que no tiene ningún parque, tú lo has dicho. Muchos sentimientos, mucha historia, mucha cultura, muchos pintores. Tiene un patrimonio material e inmaterial impresionante. Pues sitúame un poco estas que son. Bueno, las ovejas negras son, la verdad, el atractivo de todos los niños que a montones, a riadas, tanto de colegios como los fines de semana con sus padres, vienen a esta zona. Toda la oveja más pequeña del mundo es una oveja, se llama Wassan, de un cabo que hay un faro, está en la literatura francesa. Igual hay gente que dice, yo voy a esta zona, a Rascafría, a comer, a ver un poquito, que sepa que en realidad aquí se esconde una joya de flora, de fauna, de todo. Parece mentira. La gente de otras capitales, que viene de otras provincias, de otras comunidades, no se cree que hay esto aquí. Este valle alto de Lozoya es el valle mejor conservado. Es el valle que tiene una diversidad, un mosaico de diversidad tremendo. Gracias por todo. Que te vaya bien. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en Rascafría, en la finca Prados Riveros, y aquí está Jorge. Hola, sois, ¿qué tal? Soy Santi, de Ruta 179. ¿Qué tal? Encantado. Jorge, ¿qué hace un ingeniero forestal llevando un alojamiento rural en una finca? Ya. Disfrutamos un poco haciendo lo que hacemos, pues un poco de turismo rural, hacemos eventos, todo siempre muy vinculado a la naturaleza, al campo. ¿La finca es de tu familia? La compró mi abuelo. Plantó manzanos, darán una manzana de montaña muy buena, que en Madrid pues, se vendía al Zoo de Madrid para hacer los potitos de los niños, a los laboratorios Alter. Y bueno, la verdad, y todo el pueblo de Rascafría ha participado en la finca, en la recogida de manzana. Porque y todo. Lo mismo he tomado de pequeño potitos de manzana sí, de tu abuelo. Seguro. Yo seguro que no, pero. ¿Qué tiene que ver tu abuelo con los monjes del Paular? Pues mi abuelo era el abogado de la abadía de Montserrat, en Cataluña, ¿no? Después de la Guerra Civil estuvo abandonado el Paular, entonces recurrieron a mi abuelo. Mi abuelo escribía todas las cartujas de España a ver si alguien se interesaba por venir al monasterio. Y los únicos que respondieron y parecían interesados era la Orden de San Benito. Y trajeron a 6 monjes del monasterio de Valvanera. Se sacó adelante y se recuperó y bueno, está espectacular. ¿Tú has pasado aquí tu infancia? Sí, totalmente. Te tienes que haber pasado. Corrado yo aquí en esta pradera he aprendido a esquiar, vamos, tirándome por aquí de pequeño, como un bestia, vamos. Negocio familiar, herencia familiar, tu padre está por aquí, ¿no? Sí, aquí le tenemos. Esperándonos. Mira, te presento con las a mi fotos. Padre Jorge, Santi. Muy buenas, Santi, de Ruta 179. Encantado de conocerte. Un placer. Bueno, estas fotos son la casa en el plano central y los 3 principales cotos que tenían las fincas. Esto es la finca cuando estaba en plena explotación con los manzanos y se daban bien ahí al pie de los Pirineos y entonces aquí pues hizo lo mismo. ¿En qué año dejó de plantarlos o dejó de cultivarlos? Pues a primeros de los 80, por el tema de las heladas. ¿Hay muchas emociones en este lugar para vosotros? Sí, bueno, evidentemente. ¿Qué cosas habéis pasado aquí que os, os recuerda? Muy buenas y muy malas. De muy buenas y muy malas. Sí. Las buenas, por favor. Las buenas, por supuesto. Bueno, pues es el disfrute diario de esta naturaleza viva. ¿De recuerdos de la infancia, de lo que ha cambiado Rascafría? Rascafría, en los años 50, cuando yo lo conocí, cuando lo empezaron a adoquinar en las calles. Era todo tierra las calles y bueno, pues ha habido un progreso evidente, ¿no? Jorge. Un placer. Ha sido un placer. Por favor, encantados de recibiros. Gracias, por gracias a vosotros. Gracias, ha sido gracias. Un placer. Estamos en el término municipal de Alameda del Valle. Carlos es ganadero, le está echando sal a sus vacas. Son vacas de calidad. ¿Han oído hablar de la carne de la Sierra del Guadarrama? Carlos, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Por qué sal? Porque necesitan sales por el sudor y les gusta comer sal solamente en verano. Son cruce de avileña con el toro chalde. O sea, el blanco es el toro. El blanco es el semental, sí. ¿Y desde cuándo eres ganadero? Pues de toda la vida. ¿Te han crecido los dientes entre vacas? Entre vacas, sí. ¿Tu padre también tenía vacas? Mi padre también tenía vacas. Antes todas las familias tenían vacas, pero poquitas. No sé, 5, 6, 7 o 10, como al sumo. Las tenían cerca de las casas, en el pueblo. Siempre me ha gustado.
He hecho otras cosas, pero siempre he tenido vacas. ¿Y se puede vivir todavía del ganado? Hombre, no se puede vivir bien, pero se puede vivir. Pues en verano se suben a la sierra para aprovechar los pastos. Suben hasta el último pico de arriba de la sierra, donde está la nieve, también hay vacas. Nosotros buscamos la vaca vileña, que tiene facilidad de parto, es ágil para estar en la sierra. Y le cruzamos con el toro charolé para que las formas del ternero sean más cárnicas. O sea, que luego en el despiece... Claro, en el despiece tenga más carne. ¿Y los terneritos para cebar, dónde los tenéis? Están estabulados. Están aquí, abajo, aquí, ¿no? Con... Sí, están en el pueblo. Pues ahora nos bajamos a ver aquellos terneros, ¿te parece? ¿Qué paisaje tan bonito? ¿Estos árboles qué son? Este trozo es todo roble. Robles y zarzas, que son estas de las espinas que parecen rosales, pero salvajes. Anda, ¿y esa flor qué es? Son petunias silvestres. Hay pocas, pero algunas se hace por aquí. El paisaje es espectacular. ¿Qué se ve desde ahí? Se ve el Paular, se ve el Pico de Peñalara, se ve el Pantano de Pinilla, y Alameda y Oteruelo. ¿Este abrevadero es para el verano? En invierno hay más recursos. Hay arroyos, hay el río que tiene agua. Y esto es un manantial que se mantiene todo el verano echando agua. Para que sea carne con certificado de Sierra del Guadarrama, ¿qué características tiene que tener? Lo primero y principal es estar inscrito en la carne de Sierra del Guadarrama las vacas madres. Y luego tiene que estar inscrito en la denominación de origen también el cebadero, donde se terminan de engordar los chotos. ¿Aquellas vacas también son vuestras? Creo que son de un chaval de aquí, de Alameda. Hola, me llamo Miriam, soy de Ruta 179. ¡Ay, qué años tienes! Yo 25, acabo de hacer. ¿25? Pero es un polluelo. Sí. ¿Y cómo es esto de meterte en la ganadería? Cuéntame. Yo qué sé, porque siempre hemos tenido en casa ganado y eso. No había muchas más cosas por hacer, por eso me decidí por esto. Yo hice un módulo de grado medio. ¿De qué? De electromecánica de vehículos. Uh-huh. Pero como no había trabajo ni nada, pues... Pero al final me decidí por echar ganado. Oye, ¿me puedo acercar alguna contigo? Sí, sí. Venga, a ver, ¿cuál nos acercamos? También se asustan, ¿eh? ¿Qué le ha pasado en el cuerno? Que de pequeña se dio un golpe y se le rompió. ¿Pero está preñada? Sí, este es su hijo. ¿Está preñada y a la vez está dando de mamar a ese ternerito? Sí. Pues hemos quedado en ir al cebadero de... Carlos, nos vamos contigo al cebadero y los vemos ya el último paso, podríamos decir, ¿no? Vale, vamos bajando. Vamos bajando. Muchísimas gracias y que te vaya bien, ¿eh? Vale. Que tengas mucha suerte en tu nueva empresa. Vale. Chao. Hasta luego, Iván. Y esta es tu explotación, donde no falta el logotipo de carne de Sierra del Guadarrama, claro. Sí, claro, ahí está el logotipo de Sierra del Guadarrama. Que para vosotros es como vuestro carnet de certificación de calidad. Sí, aquí hay los que acaban de entrar, que han venido con sus madres, y estos grandes que son ya los que van a ir al matadero en breve. Y él es Jesús, que es mi socio. Tu socio y primo. Y primo. Hola, Jesús, encantada. Vaya negocio que tienen ustedes, ¿eh? Bueno. ¿Y esos papeles? Estos son los DAIs que tenemos para hacer una guía que vamos a ir al matadero esta semana. Ahí va usted seleccionando... Estos los tenemos que dar al veterinario para que haga las guías sanitarias para poderlos trasladar al matadero. Ha sido un placer conocer a ganaderos de Alameda del Valle. Pero muchas gracias, Carlos y familia. Me ha encantado Alameda del Valle y esta carne del Guadarrama. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos. Hasta la próxima, ¿eh? Vale. Chao. Hace 23 años, Fabiola, nacida en San Sebastián, origen Donostierra, apareció por casualidad en Madrid. Fabiola Fernández, de Ruta 179. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, Fabiola, vaya historión que me lo vas a contar, ¿eh? Pues nada, pasa. Esto es Casa Tomasa. Esta es Casa Tomasa. Esta es Casa Tomasa, ¿eh? Que es una de tus casas. Sí, esta es una de las cuatro casas que tenemos. ¿Esto antaño qué era? Era una casa antigua, donde aquí abajo vivía la casa y arriba se guardaba pues, los aperos de labranza. Y luego al lado estaba el pajar, donde estaban los animales. Y hace 23 años viniste de San Sebastián. Vine de San Sebastián, a pasar un fin de semana y a conocer Madrid y a esquiar y nada, conocí a mi marido.
¿Te casaste? Me casé, tuve dos hijas y bueno, ha sido muy... Y ahora con cuatro casas, porque antes ¿a qué te dedicabas? Yo era funcionaria del Estado, trabajaba en la aduana de Irún. ¿Y dejaste la función pública? Sí, me dediqué a mi casa, a mis hijas y empezamos a buscar un poco las casas y tal. ¿Comprarla fue difícil? No, porque en estos pueblos hay muchas casas. Hermosa cocina y bonita, ¿eh? Sí, una cocina para... tipo provenzal. Todo antiguo, hemos intentado los azulejos, todos antiguos. Y con vistas al salón. Exacto. Salón con sus ocho sillas, sí. Muy bien resuelto y con esta pared que es una preciosidad, ¿eh? Sí, la pared es la antigua que había en la casa. Y esta es una habitación, esta es la más grande, esta es una tipo suite. ¿Eh? ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Eh? ¿Y posibilidad para dormir? ¿Cuántas personas? Para 12. Nosotros alquilamos la casa completa, no hacemos por habitaciones ni nada. Ahora nos vamos a otra habitación. A otra habitación. Ah, en el otro ala. En otro ala. Esta es un poquito de la Casa Blanca. Esta es un poquito más pequeña, pero también tiene muchísima claridad. Y bueno, tiene la cama de matrimonio y dos camitas. Sí. Hermanos niños o también adultos. ¿Qué tiene a la media del valle que no tiene San Sebastián, de donde eres tú, en Guipúzcoa? Hombre, mar no tiene. Mar no tiene, pero el resto de la vegetación y todo, el verde, quizás aquel es más verde, pero bueno, aquí no nos podemos quejar. Bueno, Fabiola, bueno, que seas muy feliz, que eres muy feliz en este pueblo. Voy a seguir mi ruta 179. Muy bien, venga, pues hasta un placer. Hasta luego. Adiós. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. A escasos 9 kilómetros del Puente del Perdón, en Rascafría, se encuentra Alameda del Valle, en un enclave paisajístico natural espléndido, maravilloso. Y aquí hemos quedado con Pilar y Elvira, que nacieron aquí, sus padres nacieron aquí y aquí sus seguís. Abuelos también, y sus abuelos también. Buenas tardes, hombre. Hola, Raúl. Aquí nacisteis, ¿no? Sí. ¿Las dos? Las dos. Lo que dice la tradición es que fue aquí, sí, donde también se le... Mira, en aquel peñón. ¿Dónde se le aparece a un pastor la Virgen? Sí, sí. Esta es la ermita de Santa Ana que me contabais, que es... Pues aquí es toda una institución en el pueblo. Sí. Lo que más. Lo que más valoráis todos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Recordáis de pequeñas aquí cuando veníais aquí a comer y a tal? Comer, contadme cómo es la romería. Desde la iglesia, que no está más que en el día de 26 de julio aquí, se sube en romería con las andas y la imagen. Para vosotras esto es más que un sentimiento, ¿no? Porque me decías que hay gente que tampoco es muy creyente, pero que viene a la romería. Sí, por supuesto. O sea, la romería supone todo. Esta es la ermita que estamos a unos 3 kilómetros del centro, sí, ¿no? Sí. Pero me han dicho que la iglesia que tenéis también merece mucho la pena. Mucho. Muy bonita. Tiene poquita cosa, pero merece. ¿Desde aquí al centro del pueblo cuánto tenemos? 3 kilómetros. 3 kilómetros, sí, sí. O sea, que llegamos bien, ¿no? ¿Estáis en forma? Sí, venga, bueno, vamos, por supuesto. Vamos para allá, venga, vamos a andar. Por supuesto. Ya estamos en el centro del pueblo. ¿Sí? He visto que es casi también como un museo de tradiciones, ¿no, Pilar? Sí, porque todo. ¿Qué tenéis puesto, por ejemplo, en esa senda? Pues un molino que antes iba la gente donde molían el trigo para hacer el pan, porque antes se hacía el pan en casa. Ajá. Cada uno hacía su pan, que había hornos en todas las casas. Y he visto también, por ejemplo, un potro de Rar, ¿no? Sí, hombre. Antes había aquí mucha ganadería y como se necesitaban... pues bueyes para ir a hacer arar y ir a trillar y todo eso, pues cerraban a los caballos y a los bueyes. El caballo este no es de la iglesia, ¿no? No. Aquí se ha metido ahí. Se ha metido. Digo, igual es que el caballo es santo, pero no. No. Que sepáis todavía el caballo no es santo, ¿no? Es que le meten aquí para que se coma la hierba. Ah, pero ¿podemos ver la iglesia? Sí, hombre. Ahora venga, mismo, que hemos llegado a la iglesia, que es muy bonita. Este es don Juan Pablo. Don Juan Pablo, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. De la orquesta. Es usted el director de la coral, Juan Pablo. La coral Valdelozoya, sí. Son ustedes aquí un punto de referencia, ¿no? Pues sí. ¿Sí o no? Un poquito, sí. Claro que sí, hacemos lo que se puede. ¿Podemos ver el ensayo? Pues podemos. ¿Me dejas a ver que estaba yo escuchando y pues, sonaba muy claro bien? Claro que sí. Sí, podemos. Venga, vamos a pasar. Venga, chicas. Claro. Estos son tus chicos de la coral. Que no sé si son los chicos del coro. ¿Se parecen? ¿Un poquito más mayores? Sí, un poquito más mayores. Sí. Un poquito más mayores, sí. Son todos aficionados, ¿no? Aunque se llega en ciertos momentos
a ser profesionales por su forma de actuar. Has inventado un sistema que ya se ha hecho muy popular. Está basado en colores. Cuéntame eso, porque no hace falta ser un entendido de la música para cantar y bien. Cuéntame cómo es eso. Las grafías que existían en el mundo para leer música no dejan de ser todavía, aún todavía, complicadas y difíciles de aprender y de retener. Para hallar la longitud de onda de este mismo sonido, pues dividiendo la velocidad de la luz por dos nos da la longitud de onda de este sonido. Sí, para hallar... perdona que te corte, yo que no entiendo mucho de música, básicamente es que cada color también es fácil de identificar, ¿no? Con una nota, sí. Más o menos. Son cultura de estos pueblos, si revisan la historia, verás que es cierto, todo cuanto te digo, 100%. Hace 18 años, Félix Jabonero, oriundo de Burgos, se fijó en este valle, aquí, concretamente en esta localidad, en Alameda del Valle, y aquí se quedó para montar su negocio de hostelería. Se lo voy a presentar porque tiene una historia para escribir un libro. Félix, Fernando. Herrán de Ruta 179. Mucho gusto, buenos días. Te hemos pillado en el exterior cortando, ¿qué? ¿De un árbol? Pues mira, el flor de saúco para hacer un refresco. Sí. Bueno, vamos a hacer la bebida. Bien. Y les va a enseñar también su restaurante, que es precioso, un antiguo pajar. Muy bien. Ahí lo tenemos al fondo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué te fijaste en este pueblo y en este lugar y en este edificio? Pues mira, porque yo me dedicaba a la confección en Madrid y estaba un poquito harto del mundo textil. Y nada, estaba un poquito harto de Madrid y decidí salir a que me diera el aire, que es lo que me gusta. ¿Y en este pueblo por qué? Bueno, porque está a mitad camino de donde yo nací y donde me he criado. Oh, bueno, ahí lo tienes. Bonito. Qué bonito, pero se parece que estamos en una cabaña en los Alpes. Pues mira, aquí está. ¿Lo cuernos? Mira, pues un regalo de un cliente. Ahí está, siempre me acuerdo de él. Te sientan de maravilla. Pues nada, adelante, sube de entre planta. Dejamos esto de aquí. Impresionante, ¿eh? O sea, que tiene tres alturas. Esta es la entreplanta. Oye, estoy observando las maderas. Estas son las originales del pajar. Parte de estas sí son las originales. Y antiguamente aquí en esta zona era donde se almacenaba la hierba que segaban en los prados. No es nada comprado, es todo regalos de familia, regalos de clientes. Esa radio antigua que funciona a 125, que funciona, por cierto... ¿Esta radio? Es un regalo de un cliente. Estos son unos aperos de labranza, unos arreos de tiro de la galera. ¡Oh, qué zona esta del abuelo de Heidi, aquí al lado de la chimenea! Pues sí, está la zona de arriba, sí, así, pequeñito, con cuatro mesitas, muy tranquilo. Y la chimenea, nada más que hoy apetece. ¿Esta es de las mesas preferidas? Sí, redonda. Es de las más solicitadas, sí, bastante. No, ¿y qué tipo de gente te viene aquí? ¿La gente que viene a las casas rurales? ¿Tenéis sinergia entre vosotros, económica? Pues casas rurales, sí. Y sobre todo gente de Madrid, turismo de Madrid. Está cruzando mesa, más que cosa. ¿Qué tenemos ya? Las setas de cardo. Las setitas de cardo ya salteadas en su salsa, con aceite puro virgen de oliva. La ensalita de canónigos, con ventresquitas, sadillo y, como no, unos caracoles a la madrileña. ¿Y esto? Y nuestro famoso refresco de saúco. Ah, lo que has hecho cortando. Efectivamente. Qué bonito tu restaurante. Qué bonito el lugar. Parece que estamos en otra época, Félix. Pues mira. Que te vaya muy bien. Qué bien has elegido al pueblo, ¿eh? Sí, yo estoy muy contento aquí, sí. No vuelves, no regresas a la tierra. Aquí te quedas. Aquí me quedo. Aquí te quedas. Que aproveche. Rufino es el último pastor del Valle de Lozoya y con él su hermano Félix. Y con ellos hemos quedado aquí pues para que nos hablen un poquito de las tradiciones del campo. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, don Félix? Muy bien, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Les pillo en el campo, que es lo suyo, no?
Claro, nosotros aquí esto es lo nuestro desde pequeños, desde que nacimos. Sus padres y sus abuelos también ya eran pastores. Sí, eran ganaderos, primero de cabras y luego de ovejas. Yo con 6 años por este mismo camino, que es el camino de Valdeperdices, por aquí venía yo por la leche, que entonces teníamos cabras, y me montaba mi madre en el burro allí, y con otra chica que era más mayor que yo, de otro señor que tenía cabras, pues veníamos aquí todas las tardes a por la leche. Aquí lo que comemos, pues es parte de ello, lo producimos nosotros, y es comida sana, como dicen ahora, ecológica. Y es una tradición que se ha ido conservando en el tiempo, aunque ya la cosa está difícil, ¿no, Rufino? Pues está muy difícil porque, claro, esto es muy duro. Ajá. Tienes que estar casi las 24 horas pendiente. Haga frío y haga calor. Haga frío, haga calor, o sea que aquí hay que venir todos los días. Merece la pena ver sitios como este, ¿no? ¿Este, claro. ¿qué cerro es? Este es el Sabinal. ¿El Sabinal? Sí, y todo esto, se entiende, es el Sabinal, pero en el pueblo siempre se ha entendido por el Chaparral. Chaparral, los canalizos, que es todo eso. Esto es muy bonito. Vivir aquí no tiene precio, ¿no? Es más, me han contado que ustedes, por ejemplo, una vez van a la capital y como que se pasa mal, ¿a que sí? Deseando de venir, porque a mí no me gusta la capital. Yo ir a Madrid y todo ese jaleo que hay de gente y ese barullo de coches, eso nada. Hombre, si hubiera que estar, que no hubiera más remedio, estaría, como todo el mundo, pero vamos. Que si me pierdo, que no me busquen en Madrid. Aquí se respira otro aire incluso, ¿que sí? Yo estuve en Madrid. Yo cuando me licencié de la mili, pues estuve en Madrid. Porque de aquí se fue toda la gente a Madrid. Venían más blanquitos, entonces se llevaba mucho lo blanco. No es como ahora, que ahora se lleva lo moreno. Entonces se llevaba mucho lo blanco. La gente de mi tiempo que se iba a Madrid, pues venía aquí. Las chicas incluso, joder, blanquitos, un poco más gordos. Y renegrillos. Ahora no te querían las chicas. Joder, pues yo me quedo en Madrid también. Entonces me decidí por esto. ¿Y no se arrepiente usted? No. No, porque al final ahora se lleva lo moreno, ya lo ves. Ahora me río de ellos. Ustedes no les hace falta ya ni rayos uva ni leche. Nada. Estamos curados. Aquí están divinos. Ha sido un placer conocerle, Rufino. Sí, hombre. Un placer. Igualmente. Félix. Tanto gusto. Ya sé dónde venirme para coger color moreno en verano. Sí, hombre, aquí. ¿Vale? Aquí mismamente en verano, aquí está chicharra, luego en el mes de agosto. Te vienes aquí, llegando el mes de marzo, ya te pones moreno. Me vendría aquí para ponerme moreno. Vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en Alameda del Valle y aquí hay una persona, un amante de la historia de Alameda del Valle, de Pinilla, de todo el valle, que nos va a contar. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La historia de este lugar, de los oficios perdidos. Bueno, yo llego aquí al valle y me enamoro de mi mujer y me enamoro del valle. De las dos cosas. Y bueno, entre ellas, yo que me muevo mucho por temas laborales dentro del monte, pues he logrado ver un poco toda esa forma de vida, toda esa historia que antes había aquí, ¿no? Y entonces, pues siempre me ha gustado no solamente recuperar los objetos, sino el saber para qué servían. Vamos a empezar por esas imágenes que has conseguido obtener o recuperar antiguas. Hay algunas que son curiosísimas. Esta es muy curiosa porque aquí podemos ver el puente, efectivamente, que atravesaba el río Lozoya. Este puente, como ves, es de madera. Venían los inviernos, venía una crecida, arrasaba el puente, pues se volvía a reconstruir de nuevo, ¿no? El plan comunal. O esta es el carromatos de la época. Claro, el coche de caballos, el que unía la capital con el valle. Ah, así venían desde Madrid. Así venían desde Madrid. Esta es una foto antigua en la que se ve una romería, el Cerro de la Cabeza, que es en la Cruz de Mayo. Pues esto es un antiguo potro de herrar. ¿De madera? De madera, como eran los antiguos. Y vemos uno con boina y el otro con un sombrero. Un sombrero segoviano. Segoviano. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto era Segovia. Hasta 1853 aproximadamente era Segovia. Y esta es la típica del lavadero de las mujeres. La típica foto que están las mujeres lavando en el arroyo, o la típica foto en la que tienen los antiguos vestidos que tenían de diario, ¿eh? Estos no son vestidos de fiesta. Los de diario y los de los ricos del pueblo, con sus sombrillas, claro, para que eso no los diera, porque el estar blanco era una señal de poder. O de esta forma puedes llegar a ver cómo era la vida
En esa época. En esa época. José Antonio, ¿por qué no me enseñas ahora los antiguos oficios, esos que se han perdido con el paso del tiempo? Venga. ¿Vamos? A Pinilla del Valle. A Pinilla, vamos a verlo, venga. Pues vamos para allá. Para allá. Aquí está. Mira, esta es la majada. La majada del pastor. Esto es un sitio que para mí siempre ha sido mágico. No solo porque esté aquí la construcción, la majada, sino por todos los rediles que vamos a ver ahora. Y el paisaje entre todos los robles, bueno, es espectacular. El paisaje. Wow. Este era un tipo de construcción típica de pastores con un tejado que se llama lomo de perro. Es un tejado muy plano en el que crecía la vegetación y que simplemente se hacía aportando tierra al tejado. ¿Vale? Y aquí dentro se metían ellos. Como ves, es un tipo de cabaña que no tiene chimenea. ¿Por qué? Porque el humo salía por la puerta o por las humedades que había entre las piedras. Estaban ahumados todo el día, pero por lo menos frío no pasaban. El pastor se guarecía en la majada y esto es el corral. El redil. El redil. Los corrales para mantener aquí las ovejas o las cabras. En principio esto... oveja, principalmente. Y ya ves, buscaban los sitios aquí. Fíjate qué zona de roquedo, muy característica. Protegido. Protegido. ¿Y todo ese bosque, este bosque cómo se explotaba? O sea, ¿el carbonero cortaba...? El carbonero cortaba todos los palos entre... Ten en cuenta que esto se cortaba cada 10, 12, 15 años. Pues para hacer el carbón no se utilizan palos tan gordos como estos. ¿Por qué? Porque si no el carbonero tendría que cortarlo y después rajarlo, un trabajo claro. Excesivo. Sino ¿vale? Como estos. Se utilizaban palos más bien de este tamaño, de este tamaño. Este es el tamaño ideal con el que se hacía el carbón. Bueno, ¿esta es? Esta es la choza del carbonero. Esto es espectacular. Esto es una choza neolítica, prácticamente. Está hecho con elementos todos del lugar, ¿no? Troncos de roble, tierra, lo que son césped, lo que es el césped dado la vuelta, y lo que es retama. No tiene más historias. Y aquí era donde vivían los carboneros, donde dormían, donde cocinaban, donde hacían la vida. Donde hacían vida. Ya está un poquito viejecita. Aquí no entraba una gota de agua y el humo salía justamente por arriba. Por arriba, con lo cual hacían el fuego en el medio para calentarse ellos, para cocinar. Para cocinar y todo. Y luego al lado estaba donde el horno del carbón, que es combustión lenta. Claro. Este molino para mí siempre ha sido una debilidad, porque yo cuando vine la primera vez aquí a este valle, este molino estaba entero. Estaba con su tejado, estaba con su maquinaria, estaba todo completo. Pero bueno, las condiciones fueron de una manera que el molino terminó estropeándose. Y ahora mismo está funcionando. Tinín, sí, que sí. Es el molinero. Era, ¿qué era el molinero? El molinero de Lozoya, muy buen amigo, muy buena gente, que desgraciadamente falleció hace unos meses. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que tú traías aquí a moler X cantidad de trigo, él se cobraba su maquila, se cogía su parte y esto era la parte que se llevaba el molinero. Y el molino funcionaba con el agua del río. Y el molino funciona con el agua del río. Este era otro de los oficios, ¿no? Sí, este es ya en concreto el último que hemos representado en la ruta, que es la de la pared seca. Pared seca se llama una pared que no tiene cemento. Que no tiene ningún tipo de argamasa. Argamasa. Es decir, que es la piedra sobre piedra. Y tenía su secreto. Tenía un secreto porque una pared de estas que te dure varios cientos de años, como hay aquí paredes, pues hay que saber hacerla muy bien para que te aguante, ¿no? Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos mostrado estos oficios. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Y nada, la historia de esto es que... Hay que seguir con ello. Hay que seguir con ello y conservando. Y no perdiendo el conocimiento, que es lo más importante. Lo haremos. Pues de aquí nos vamos para el pueblo, ¿vale? Venga. Vamos para allá. Lo que hoy es un tranquilo pueblo serrano, Pinilla del Valle, hace aproximadamente unos 100.000 años, que se dice pronto, estaba poblado por animales como hienas, como leones. En fin, un paisaje africano que conoce muy bien este señor con el que hemos quedado aquí, don Enrique Baquedano, uno de los mejores arqueólogos de nuestro país y director del Museo Arqueológico Regional. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Me equivoco o no si digo que esto hace 100.000 años era así? No, no, no mucho. No te equivocas mucho, no te equivocas mucho. Este es un valle cuya conformación actual era relativamente parecida a la que tenía hace 100.000 años. Es un valle que no tiene un origen fluvial, sino que tiene un origen tectónico, pero que ha aprovechado el río Lozoya para transcurrir por él, es decir, se ha convertido en un valle fluvial y ya lo era así hace 100.000 años, momento en el que venían las grandes manadas, como tú dices, de uros, de ciervos, de caballos, de rinocerontes, y venían detrás los grandes grupos de depredadores, los carnívoros, principalmente, como dices, los félidos. Ahí tenemos a los leones, a los leopardos, pero tenemos también a los típicamente europeos, como los lobos, los osos, y algunos asiáticos, como los kuon, lo que conocemos como perro rojo. Y muy principalmente, por encima de todos ellos, tenemos a los neandertales. Este valle de los neandertales también tenía este tipo de animales maravillosos que son las hienas. Esta es una opinión que la gente común no comparte, pero las hienas son los mejores aliados de los arqueólogos y de los paleontólogos, porque tiene esta magnífica costumbre de transportar a los cubiles, a sus cubiles, a sus madrigueras, todos los restos de su predación y de su carroñero para alimentar a sus crías. Entonces dejan en sus cubiles, en sus madrigueras, los restos de su actividad y nos permiten conocer muy bien el paleoambiente, los nichos ecológicos en los cuales estaban ellos y estaban también los neandertales. Hoy es un magnífico día para entender cómo funciona un karst, que es una formación geomorfológica a partir de la acción del agua sobre una determinada roca, que se llama dolomía. En estas cavidades lo que tenemos es que hay momentos en que han sido ocupadas por los neandertales, hay otros momentos en que han sido utilizadas por los carnívoros. Además hay un efecto añadido muy importante, que es que estas cavidades se han desplomado por la acción y por la actividad del agua sobre sí mismas, y entonces nos han congelado las escenas en el tiempo. Nos encontramos todo tal y como lo dejaron los neandertales, protegido por las rocas que cayeron justamente encima de los yacimientos. ¿Qué tenemos singularmente? Las zonas donde hacían sus hogares, todos los restos de las piedras talladas que ellos utilizaban para trabajar la carne, despedazar a los animales, filetearlos, asarlos en el fuego, y por supuesto todos los restos de sus viandas y de su comida. Claro, en este Valle de los Neandertales tenemos la mejor ventana al pasado y al universo neandertal que hay probablemente en toda Europa. Si alguien nos ve, que sepa que de momento todo lo puede ver en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares. Después de mi ruta en bicicleta por Rasca Fría, me he venido hasta el Valle del Lozoya. ¿Qué mejor forma para disfrutar de este paraje que con deportes de aventura? ¡Hola! ¡Estupendo! Ahí te gusta. ¡Pero bueno! ¡Hola, guapa! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Quítate el casco! Muy bien. Oye, vaya flota que tienes, ¿eh? Sí, estamos preparados. Voy a aprovechar y voy a sentarme aquí al lado tuyo, a tu vera, como se suele decir. Aquí iniciamos en este circuito. Antes de salir la gente, para no correr ningún tipo de riesgo, hay que hacer una iniciación, obligado. Claro. Entonces explicamos cómo funcionan los quads, pueden venir niños, ha habido mujeres de 60, 70 años que han montado en comuniones con sus taconazos. Si me está viendo sabrá de quién hablo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Esto se arranca así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otro reto! Se gira una llave. ¿Sabes lo que vamos a hacer, José? Que me voy a montar contigo. Que vamos a terminar antes y vamos a ir a ver los caballitos. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece perfecto. Gracias, linda. Pues nos ponemos el casco. Y al ataque. Al ataque. Arrancamos y al lío. ¡Disfrutad! Bueno, qué maravilla, qué de traqueteo, como dices tú, ¿eh? Qué de traqueteo. Qué traqueteo, bueno, ¿has visto? Ahora, ¿qué nos falta?
Hemos conocido los quads y ahora nos faltan los caballos, ¿no? Si sí, queréis, sí, por supuesto. Venga, vamos para allá. Vamos. ¿Qué va? Si están súper acostumbrados. Qué bonito el blanco y el marrón, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Bueno, estos son... Hola, bruja. Tus caballos. Estamos criando. Ah, estáis criando. Sí, pura raza español, pura sangre inglés. ¿Esta? Este es el Tequitas. No hace nada, ¿verdad? No, no hace nada, es más bueno. Esto es una pasada. Me está olisqueando y está acercándose. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Pequitas? Pecas, métele por aquí la mano, ¿verdad? ¡Hola, Pequitas! ¿Le metes así por aquí? Son muy dóciles. Hola, mi amor. Es una pasada. Hola. Y tú eres un caballo bueno, de estos que ayudas tú a los niños. Este es uno de los buenos. Lo que es inquietante es la mirada de los caballos, es increíble, ¿eh? Los ojos, la nobleza que tiene este animal. Este qué bueno, José, qué vida, ¿no? Sí. Claro, es que esto no lo cambias tú ya por Madrid centro, no lo cambias. Estos son espectaculares. Este es harta, se pone nerviosa, les gusta correr. Y yo, que les hago correr además. No, es que tengo que contar hasta tres, ¿verdad? Una, dos... ¡Wow! ¡Qué bonito! Se lo pasan pipa, yo igual. Madre, con las cámaras y todo. Y déjame la foto de tu padre. ¿Me va a retratar? ¿Para que salga en la tele? Una, dos y tres. Ha pisado una mierda. Vale, voy. ¿Qué cosa? ¿Dónde te vas? Luego me voy a mi casa. ¿Dónde la tienes? Yo la tengo muy cerquita de aquí. Sí. Oye, que te mantengas tan guapa y tan estupenda. Y tú también eres guapa, ¿eh? Pero tú eres muy preciosa. Sí. Su dueña tiene 14 habitaciones. No, no. Este edificio tiene una capacidad de... Joder, perdona. Su dueña... Vino hace 29 años. ¿Quieren conocer este edificio y este alojamiento? Y este es puta madre. Joder. Oye, quita. Quita. Oye. Vienen todos. Ay, 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 ay.